Vale, tío. Será mejor que nos volvamos al barco. ¡Wow! Paren las rotativas. ¿Qué? Parece que el viejo Charlie el Encantador tiene un asuntillo pendiente. ¿Que si se pelea? Dame una moneda. ¿Para qué? Pues para ver mi futuro. Vamos allá. Dime algo, abuelo. Pues me gustaría preguntar por mi hijo. ¿Él va a crecer sano y fuerte? ¿Cómo le va a ir en la vida? ¿Parece un pez? ¿Muerte? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir? ¿Pero qué cojones? Tío, déjame probar. ¿En serio? ¿Tienes agallas? ¿Pelear? Claro. ¿Otra moneda? Tu deuda aumenta. Voy a intentarlo. Have a nice day. Oye, Chuck, mejor vamos al barco. No quiero quedarme en tierra. Venga, solo una pregunta más. Tenemos que volver ya. ¡Bodega de carga 2! ¡A la bodega de carga 2!
metan otro en el calabozo y que no salga de ahí. ¡Hey, Charlie! ¿Lo has pasado bien? ¡Sácame de aquí ya! ¿Pero qué diablos pasa? Oigo aviones y disparos. ¿Y yo? Encontré un cadáver. ¿Qué? En la enfermería. Algo va mal. Vámonos de aquí.
¿Qué diablos? ¿Qué es eso? Charlie, ayuda. Tú lo has dicho. Estamos bien jodidos. Oh, mierda. ¿Otro fiambre? ¿Quién es? Mierda, Buckley. La última vez que lo vi en el comedor estaba lozano como una rosa. Pobre cabrón. Esto... ¿Has empezado a sentir como algo extraño tú también? Tengo pinta de ser de los que hablan de sus sentimientos. Tienes pinta de ser un desastre con patas, Chuck. No soy el único. Genial. ¿Qué compañía? Vamos a cubierta. Sí. Chuck. ¿Has visto a ese niño? No. ¿Te encuentras bien? Charlie, ven aquí. Oye, ven aquí. Oh, Dios, no. ¡Charlie! Thank you.
¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Puede oírme alguien? ¡Oh, vamos! ¡Vamos, joder! ¿Qué coño es eso? Won't you spare me over till another Hola. Este es mi repositorio. Soy el conservador. El conservador de historias. Historias de amor y odio. Avaricia y belleza. Vida y muerte. Historias como esta. Estoy aquí para registrar la historia que se cuente hoy. Este relato no está acabado. Y las posibles elecciones lo completarán y determinarán si las vidas de aquellos que se vean involucrados prosperan. O si, en cambio, se esfuman. Todos tomamos decisiones según nuestra brújula moral. Y tenemos que vivir con ellas o morir por su culpa. Pero no deberíamos temer a la muerte porque es inevitable. Es el tributo que pagamos por vivir y al final nos alcanza a todos. Pero nadie quiere que llegue demasiado pronto, ¿no? Como en la vida, nuestras acciones importan. Nuestras decisiones afectarán a los demás.
Estaré muy pendiente del progreso de la historia. No debo interferir, pero se me puede persuadir para dar alguna pista. Aquí va una gratis. Hay imágenes en el mundo que muestran ciertos futuros posibles. Si se encuentran y se estudian, pueden ayudar a tomar mejores decisiones. O mejor dicho, decisiones que tengan las consecuencias deseadas. Nada más por ahora. Ya hablaremos dentro de poco y habrá tiempo de responder por lo que haya sucedido. O por el desastre causado. ¿Bastará? Si se acaban, podemos pedir refuerzos. Bien, verás. Nunca he estado abajo. ¿Abajo? En el agua. Buceando. ¿Podrías enseñarme cómo se hace? ¿De verdad? Sí. ¿En serio que nunca has recibido clases de buceo? Sí, más o menos. Da... ¿Qué, qué? Corte ir a clase solo. Lo que da corte es que pienses que te voy a llevar de la mano. ¡Cuidado! Esa cámara acuática es súper... Hermano, relájate. ¿Qué? Julia y Conrad están... En fin, ¿cómo lo digo? Forrados de cojones. ¿Y? Que no te ahogues en un vaso de agua, tío. A que me arrepiento de haberte dejado venir. Tío, ya sabes que no se me da bien la gente. Da igual, cierra el pico. Tienes que relajarte. Ah, vamos. Solo di sí a todo en este viaje. Espera. Confía en mí. Quiero que te lo pases bien. Vale, ¿y si alguien me pide que haga algo estúpido? ¿Como correr en bolas? Metafóricamente. Déjate llevar. Bueno, tío, llega a la caballería. Guay. Perdona que esté de morros, es que... Estudiar medicina es estresante. ¡Qué sorpresa! Y tío, la relación a distancia con Julia es duro. No debe de ser fácil. Lo pillo. No te rayes. ¿Eh? Sí, justo a tiempo. ¿Qué? Conrad cree que falta cerveza. Guardaré esto en una ubicación confidencial. Sí. Oye, ¿podrías darme tu opinión? ¿Qué pasa? Es una decisión sobre un tema importante. ¿Sobre terminar medicina? No, pero es una decisión de las que te cambian la vida. Cuesta saber qué es lo correcto. Tú verás. Si está bien, lo sabrás. ¡Hola! Oh, perdona. Connie, este es Alex. ¿Eh? ¿Qué tal, Conrad? Cuidado, hermanita, que es un picaflor. Encantado, Conrad. Este es Brad, mi hermano. Hola. ¡Bradley! Casi te conozco de lo que he oído hablar de ti. Sí, igualmente.
¿Piensas en tío, ¿te apetece una birra? Cada segundo. Demasiados segundos, vaquero. Yo habría dicho mi... Sí, genial. Mola. Me encanta la cerveza. Oye, tu equipo era mucho mejor. Lo siento, colega, es escuchado. Vamos, radical. Vas a toda popa. Es mecha. No lo fastidies. ¿Has buceado alguna vez? No, la verdad. No lo he hecho nunca. ¿Tu primera vez? ¡Genial! Hay que desflorarte. Iré con cuidado. Sí. ¿Y dónde está el viejo lobo de mar? Os diría que os pusieseis cómodos, pero... ¿Todos a bordo y listos para zarpar? Tus deseos son órdenes. Eso es, échalo todo. Sí. ¿Te quieres echar un rato? Sí. Me vendría bien. Madre. Veamos esas fotos buenas. ¿Y por aquí? Eso sería desviarse. Busco otros objetivos, por si no encontramos nada con la cámara acuática. Mira, nunca he oído hablar del pecio que buscas. Habría llamado la atención de los buzos. Sí. Este es diferente. Solo digo que si se hace muy tarde, conozco un par de sitios para darse un baño. Brad lo ha hecho bien. Si dice que el pecio está aquí, lo está. Vale, eres el cliente. Pero que sepas que en algún momento se hará de noche. Voy a ayudar a Conrad y a Julia con la cámara. ¿Qué tienes? Deleita tus ojos con esto. Los cálculos de Brad dieron en el clavo. Apuesta siempre por Brad. Sí, es un cerebrito. Tenemos suerte. ¡Fliss! ¡Hay un avión! ¿Sí? De la Segunda Guerra Mundial. Vamos a sumergirnos. Técnicamente hay que informar a las autoridades portuarias. Un pecio no declarado. Sí, técnicamente. Seguro que no quieres hacerlo bien. Espera. ¿No deberíamos bucear? Venga ya. ¿Estamos en la guardería? Tenía que decirlo. Si echamos un vistazo, ¿quién se va a enterar? Vale. Mientras sea rápido. Y no toquéis nada. Me muero de ganas de ser la primera ahí abajo. ¿Te lo imaginas? Intacto. Deberíamos estar listos para bajar al agua en breve. Yo las botellas. Los chicos comprueban lo demás. Echa un vistazo a la cámara a ver si hay algo útil. Oído, buzo. ¿Deberías hablar con tu hermano? ¿Qué tal? Hola, amor. Podríamos entrar por ahí. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Lo siento, la birra no me ha sentado bien. Oye, es parte de la aventura. Siento haberla fastidiado. Tranquilo.
Esto tampoco arruina el viaje. Descansa. Ya volverás luego. ¿Qué es esto de aquí? No parece auténtico. Hay una abertura en la cola. Mira. ¿Tú? Hemos sacado cosa fina con la cámara. Pues sí. ¿Sabes usarlo? No. Pues no. Quizás sea mejor que lo dejes estar. Botellas. Están listas. Está claro. Vale. Esto es el recirculador. Mucho más resultón que otros equipos de buceo. Coge todo el CO2 que normalmente echarías en el agua, lo filtra y se puede reutilizar. Además, reduce el tiempo de descompresión. Casi magia. Vale. Probando el oxígeno. Relaja un poco. Primero comprueba el oxígeno. Me has puesto en mi sitio. Muy bien, pececillos. Voy a ver qué está haciendo Fleece. Pórtate, Connie. ¿Buscas un primer...? Pues no busques más. Es que no te rindes, ¿eh? ¿Van a lanzarse o qué? Sé que la espera se hace... Pronto estaremos. Tengo el bastón. Eso he oído. Muy bien, chicos. ¿Lo has usado? ¿En un tiburón? Recordad las reglas, por favor. Podríamos volver a encenderlo para nuestro especial privado después de bucear. ¿Te vas a traer el bastón? La cabina frontal va a abrir su escotilla.
¿Estás bien? Más o menos. Fliss es tan estirada. Ni que fuéramos a saquear el avión. Un recuerdo estaría bien. No es que una cosita vaya a hacerle daño a nadie. Yo tampoco diré nada. No van a escanear el pecio por las noches. Ahí. Esa forma. Debe ser eso. ¡Hala! Esto es más grande de lo que pensaba. Mierda. Se ve bastante bien. Es un descubrimiento de la hostia. Nademos en busca de la entrada. Capitana. ¿Hace una pinta con tu segundo al mando? Tú no eres mi segundo al mando. Tercero al mando. No. ¿Grumete con ganas de aprender? Mantengo el no. Tu rico e increíblemente guapo tripulante solicita tu compañía para tomarnos unas birras frías. Claro. ¿Por qué no? Tienes un barco precioso. ¿Cómo lo pagaste? Es de mal gusto hablarle de dinero a una chica. De acuerdo. Quería comprarme un barco y pensé que quizá podrías aconsejarme. Pues será un verdadero placer ayudarte a gastar tu dinero. ¿Sabes? Creo que voy a dedicarme a poner a punto el Duke of Milan. Sí, capitana. Parece que está despejado. Habrá que vigilar esas nubes. Cada vez somos más por aquí. Hola, ¿cómo va todo? Parece que estás aprovechando al máximo tu tiempo de relax. Tengo muchos talentos. Una pena que uno no sea el carisma. Pero mi carisma es como un boomerang. Cuando crees que ha pasado de largo, te golpea en la cabeza. Te noquea. Menuda tontería. Tengo que vigilar a los buceadores, pero me encantaría continuar esta charla más tarde para dedicarte toda mi atención. En privado. En privado. Aunque solo charlemos, también nos podemos mojar. No es el típico pecio. Espero que no me metan en líos. ¿Cómo vas? Derrotado por una birra. Me siento como un pelele. Estás de vacaciones. Puedes pasarte un poco.
Voy a empezar un club abstemio con una persona y membresía vitalicia. Espero que los enamorados se lo estén pasando genial abajo. Espero que sepan lo que hacen ahí abajo. 20 metros no es poco descenso. Alex es un bromista, pero se tomó en serio lo del certificado de buceo. ¿Han hecho más inmersiones? Al ver la reserva pensé que eran novatos. Alex y Julia ya han buceado muchas veces. Yo soy principiante. Pero estoy listo. Ah, vuelvo al trabajo. Hablamos. Hola otra vez, Lucecita. ¿Qué andas haciendo por aquí? Hola, capitana. ¿Puedo ayudarte en algo? Se me ocurren varias cosas. Oh, pues dime. Quizá luego, si te portas bien. ¿Qué hacen? No son guardacostas. No nos han detenido. Entonces, ¿qué hacemos? Esto no es normal. Cállate y no digas nada estúpido, ¿vale? ¡Hay buzos en el agua! ¿No ves que hemos sufrido daños? ¡Mira el bote! Nos encargamos de ello, tío. No hay problema. ¿Crees que con 10 pavos se cubrirá la reparación? ¡Uy! Perdona, que sean 20. Pues vaya, ¿creéis que más bien 30? Puedo daros 30. Sois expertos negociadores, me habéis convencido. Tomad, los llamo cupones regalo. Conrad dijo que en una foto se veía una abertura. ¿Conrad? Vale. ¿En serio? En la torreta trasera. Ah, bien hecho, Connie. La torreta. Entremos por ahí. ¿Primero?
puedo pararme un segundo a decir... ¡Joder, Alex, lo hemos logrado! ¿Te lo puedes creer? Es un sueño hecho realidad. No perdamos tiempo de explorar. ¡Vamos, vamos, vamos! Balazos al fondo del fuselaje. Brad va a flipar cuando la vea. Mira, el riel de las bombas guardaba botes salvavidas. Interesante. Falta un bote salvavidas. ¿Crees que lo usaron? Vamos a ver qué más encontramos. Dios mío. Sujeta a algo. ¿Qué diablos ocurrió aquí? Parece que sabían. Estaban acabados. Sujeta a algo. ¿Has oído eso? Vamos a ver. He hecho aguas mayores. Si la vida te da limones. Piloto y copiloto. Seguro. El avión se estrelló. No me gustaría palmarla así. Cuidado. Todo esto lleva mucho tiempo aquí. Ya. Sujeta a algo. Sujeta a algo.
que salir de aquí ya. ¡Joder, Alex! Es un tiburón, Chris. No le interesamos. Vamos. Espera. Vale. Creía que era el momento correcto, pero luego no estaba tan seguro. Imagino que no hay un momento... yo no... correcto. ¿Oh? No te has dado cuenta porque estamos bajo el agua. Estoy de rodillas. Ajá. Julia, ¿te casas conmigo? Pues... oh, mierda. Perdona, Alex, no quería que... solo... joder, es que casi morimos. Julia, va en serio. Vaya, Alex. Menuda historia que contar. ¿Cómo sigue? Sí, sí, claro que me quiero casar contigo. Vale, apuesto, héroe. ¿Te parece si seguimos huyendo de esta trampa mortal? Fliss, aquí Julia. Subimos. Cambio. ¿De dónde ha salido ese otro barco? Espera. Julia, antes va la descompresión. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué coño? Tenemos que subir. ¡La descompresión! Joder, sí, vale. La descompresión. Joder, esto está tardando demasiado. Es una tortura. Unos segundos más. Vale, ya. Vamos, vamos. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño ha pasado? Tranquilo, tío. Ya está arreglado. Hemos tenido un percance con la barbacoa. Parecía que estaba el barco entero en llamas. ¿Qué pasa con el otro barco? Estos pescadores tropezaron con el cable de retorno. En fin, ¿qué importa? Lo que quiero saber es, ¿qué habéis encontrado? Hemos encontrado el avión. Es enorme y está lleno de cosas. ¡Madre mía! ¿Por qué no cerráis la boca todos un ratito? ¡Oh, oh! ¡No me jodas! ¡Tío, enhorabuena! No está mal. Subid a celebrarlo.